Oigan, y vámonos a seguir con el tema de Paulita. ¿Qué ha pasado con Paulita este fin de semana? Estuvo, sube y sube videos para reportarnos cómo se encuentra de salud. Fue gente de la fiscalía a su casa para seguir recolectando videos y obviamente armar todas las pruebas y el material necesario para proceder legalmente en contra de José de Jesús, su ya no sé si todavía novio, exnovio, porque salió en un video diciendo que lo quería todavía, que no entendía por qué le había hecho eso, si ella lo amaba mucho, lo quería mucho, y que no es tan fácil olvidar de un día para otro a la gente. Estoy de acuerdo, pero si casi te matan, o sea, por lo menos dices, ¿te entra miedo? Dices, no, lo podré querer mucho, pero este hombre me va a matar. Pero yo saben qué siento, chicos, que Paulita va a regresar con él y hasta se van a casar, si ustedes me lo preguntan. Yo creo que hay tanta... Ahí, y es con mucho respeto que lo digo, pero hay tanta toxicidad, tanta baja autoestima, tanta cosa fea, que yo te apuesto que Paulita va a perdonar a este muchacho. Y que es su vida, ¿eh? Que al final del día es su vida, al final del día ella sabrá si perdona a su agresor o no, es su rollo, pero qué triste porque las perdidas son personajes que te demuestran positivismo, que te demuestran ¿cómo se llama? Empoderamiento. Pero entonces meramente es una imagen, ¿eh? Porque ¿cuál empoderamiento? Si andas, aparte que lo andas manteniendo y que son unos huevones los maridos que se agarran, son unos huevones mantenidos, que aparte las tratan mal, ¿cuál empoderamiento? ¿Y qué, cuál es la concordancia de lo que me estás mostrando con esa imagen de mujer tan chingona? O sea, nada que ver. Entonces vamos a ver qué subió este fin de semana y nos cuente, y que nos cuente cómo se encuentra actualmente de salud. Vamos a ver qué dice. Hola comadres, ¿cómo están? Soy su amiga Paulita Suárez, aquí reportándome con ustedes. Me acabo de salir de bañar. Hoy sábado 13 de enero, es como la 1:15 de la tarde. Pues yo aquí reportándome con ustedes de que hoy me bañé. Hoy me bañé. Les comento que hoy amanecí con un poquito más, pues con un poquito más de esperanzas. Pues de seguirle echándole ganas a la vida. Y pues nada. Ay, siempre que... Perdónenme. Pero bueno. El día de hoy amanece un poco más contenta porque... Ay, Paula, no chilles. Me viene a visitar un amigo. Contenta porque... Ay, Paula, no chilles. Me viene a visitar un amigo que ya tengo mucho tiempo que no lo veo. Al ratito les voy a estar subiendo unas historias. Y pues bueno, es por eso que estoy un poco contenta. Y pues así amaneció hoy del ojo. Cómo extraño mi ojo todo delineado y bien bonito así para arriba. Aunque me criticaban que tenía el ojo feo y que no me lo sabía maquillar. Pero miren, así traigo el ojo ahorita. Amanecí con unos moretones de este lado. Se me tardan en hacer a veces los moretones. De este lado amanecí como con dos moretones bien grandes. Y se me van a seguir haciendo moretones. Depende, vaya pasando el día, los días. Pero pues bueno, solamente quería decirles que pues aquí sigo. Ay, pues miren, ahí está la situación. Me da gusto que ya esté mejor, un poquito mejor. Ya se le ve mejor semblante a Paola, ya se pudo bañar. Fíjense, tiene cubierta la cabeza. Ahorita ahí no, porque se acaba de salir de bañar, pero le tienen como un gorrito especial porque trae un chorro de bolas en la cabeza de los golpizas que le metió este hombre. Y luego también estaba viendo por ahí que viejos amigos se reencontraron con ella, que la fueron a visitar, y bueno, pues ahí estaba Paulita. Yo no sé si ella andaba también bajo los influjos de sustancias, yo no sé. Él dice que sí, que los dos andaban bien pasados, y no sé, al final del día, quién sabe. Pero si aquí los dos termina que sí le meten a la droga, aquí la culpa es de los dos, ¿eh? Porque también, cómo no sabemos que hay que también, o sea, cómo confiar en el. ¿Cómo confiar en el testimonio, la declaración de alguien que no estaba en sus cinco sentidos?
A lo mejor Paulita empezó, digo, es un suponer, es algo esto más como que ejemplificando. ¿Cómo no podemos saber que a lo mejor la que empezó el pleito fue Paulita? Pero como ya la vemos como mujer, pues decimos, pobrecita, porque pues es que quién sabe. También hay mujeres que se emborrachan, que llegan a ser agresivas, también hay mujeres que le meten a la droga y también llegan a, no sé, ¿me explicó? Entonces, si las dos personas están bajo los influjos de esto, los dos se tienen que atender. Es una realidad. Dice el Nor, qué bueno que no perdió el ojo, que se cuide mucho porque esos golpes en la cabeza y más en el ojo traen secuelas en el futuro. Para lo del gorro, no inventes, era la capucha de la sudadera. Ella lo dijo en un video donde sale con una sudadera como de un osito. Dijo, traigo un gorrito porque me dijeron que me tapara la cabeza porque traigo muchas bolas y a veces no aguanto nada. Ella lo dijo. Le dice Noch, hola Mitch, tengo amigos transexuales y se comportan como una dama. Ellas son las que no saben cómo comportarse y no tienen por qué ser tan mal habladas. Trata a las personas como quieren que te traten. Exactamente, Noch. Dice por acá, Cadenux, hay videos, Mitch, es muy aventurado decir que estaba drogada y hacer suposiciones. No, Cadenux, es que él lo dijo. Y él forma parte, él es una parte involucrada del problema y pues tampoco podemos demeritar la declaración de él. O sea, hasta que no se compruebe legalmente lo que cada uno dice, si él está diciendo que los dos estaban, puede ser. O sea, no podemos demeritar ninguno de los dos declaraciones y hasta que no se compruebe lo contrario o lo cierto, podemos decir que es su posición y que no. Él está diciendo eso. Y yo estoy hablando de presunto. Dice por acá Guadalupe Ponce Velasco, ahora resulta que cualquier inculto es famoso. Eso que promocionan violencia, alcohol y droga. Bueno, está muy cañón eso, ¿no? Margarita Pérez, le hace mucha falta amor propio y valorarse más como persona. Pues sí. Ahí está, querido público. Pues cuídense mucho, por favor. Que, verdad, yo estoy como Paulina Rubio con caucha nombre, pero pues es mi alergia matutina, querido público. Oiga, les quiero agradecer que me hayan acompañado el día de hoy. Hasta aquí el programa. En verdad, gracias por haber estado con nosotros. Yo los espero mañana con más información, pero oigan, por favor, recuerden que todavía tenemos lugares para el taller, primer taller del año, crea tu canal y vuélvete youtuber. Es este próximo 2 de marzo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en el módica cantidad de 2,500 pesos. Mándanos un WhatsApp al 5573-770861 y te vamos a enseñar a cómo hacer tu canal, tu programa de YouTube, tu canal, todo, tu transmisión.